I'm going to introduce to my band. Let's give them a great big hand. Neftalee's gonna sing soprano. Ruben Rodriguez's gonna play the piano. Charlie Bermuda's gonna play the drums. Willie Quignone gonna play his gums. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más. Estoy completamente seguro que aquellas personas que nos ven desde sus hogares desearían estar aquí esta noche con nosotros. Tenemos una serie de artistas que estoy seguro que van a hacer las delicias de este espectáculo. Son artistas no precisamente de los que se les llama artistas, porque trabajan por televisión o trabajan en un nightclub o están debajo de las luces. Son artistas porque sí están ante el público, porque son extraordinarios, porque Puerto Rico entero se siente muy orgulloso de ellos, como me siento yo de tener aquí esta noche, como visitantes, el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Vamos a darle un buen aplauso. Puede que en nuestro país todavía haya alguien que no conozca a estos baloncelistas. Es muy difícil, pero por aquello de que siempre hay alguien que se interesa después, según va creciendo el entusiasmo que está creciendo en este país por el baloncesto, puede que haya alguien que no conozca también algunas caras nuevas que tenemos en el equipo nacional de Puerto Rico. Pues vamos a presentarlo uno por uno, ya que ustedes no pudieron estar aquí con nosotros en el estudio, que los conozcan a través de las cámaras una vez más, porque muchos de ellos salen más por televisión que lo que salimos nosotros, a pesar de los 25 años en esto. Empezamos por uno de los más jóvenes. Vamos a dar un buen aplauso a Félix Rivera. Inmediatamente al lado está Dani Don Quevedo. En realidad, que para presentar este otro no tendría que ver el papelito como con muchos de los otros. Este es Mario Morales, el Quijote. Este señor con nombre de puertorriqueño y cara de americano, Roberto Valderas. Uno de nuestros más distinguidos atletas, un hombre muy querido de nuestro pueblo, el hombre que portó la bandera, Charlie Bermúdez. Volviendo a vestir los colores del equipo nacional de Puerto Rico, esa gran estrella que todo el mundo quiere, admira y respeta, Neftalí Rivera. El hombre que se crece, aunque no tiene necesidad de ello, porque bastante grande que es, en los momentos más difíciles y que ustedes admiran, quieren y que saben que se puede confiar en que va a echar el equipo para adelante, Rubén Rodríguez. Otro que, al menos en lo que a mí respecta, nos daba la seguridad de que algo bueno se iba a producir cuando entraba a juego, Willy Quiñones. El próximo es un teenager nuevo, ¿no? Bueno, nuevo en el equipo olímpico y que está de momento empezando, ¿no? Como quien dice. Tienes razón. Tengo razón. Ahora sí que yo no sé cuál de los novatos es este. No me lo apuntaron, pero ya yo me había enterado. Lo que pasa es que estaba pensando que después viene la náusea y no quería enredarme con el nombre como pasó ahorita. Carlos López, bienvenido al equipo olímpico y a este programa. La náusea de Ponce. José es el primer nombre, ¿verdad? José la náusea. Este es el grupo de atletas, de artistas, de hombres de empeño en poner el nombre de Puerto Rico como lo están haciendo hasta ahora, bien en alto, y que ustedes van a aplaudir, a criticar y a observar durante mucho tiempo. Algunos, porque otros son más viejitos. Y entonces, los mentores de estos jóvenes, que en un tiempo pues, fueron grandes baloncelistas y que el peso de los años les ha dado la experiencia para echar para adelante el equipo, pero que no creo que puedan correr gran cosa. Hay que tener una gran admiración, un gran respeto por Flor Meléndez.
y la sombra de Flor Meléndez, Julio Toro. Cuando se gana, ellos son los que se llevan una gran parte del crédito. Cuando se pierde, ellos son los que se llevan todo el crédito. Siempre pasa así, ¿verdad? Por supuesto que en el grupo que nos acompaña esta noche hay grandes personalidades del deporte que hay que agradecerles el esfuerzo, el sacrificio, el empeño que han puesto porque nuestro equipo está a la altura de los mejores del mundo. A la altura de los mejores, porque mejores, mejores todavía no lo son, pero esperamos que esto cambie. Así dicen los políticos. Papo Villamil. Papo, en realidad que se ha buscado una tarea de lo más interesante. El licenciado Tuto Marchán. José Luis Rodríguez. Víctor Vargas. Mickey Bueno. Eddie Sordo por aquí al lado. Todas estas personas y muchas más son los que hacen el trabajo fuera de la cancha y parece que están haciendo un buen trabajo. Nos acompaña también familiares y amigos y amigas y esposas, etcétera, etcétera, de los jugadores. Y nos acompaña también un gran comentarista, un gran artista en radio, en televisión. Tiene que ver mucho con caballo, pero sabe mucho de baloncesto y por eso agradecemos la presencia aquí de Norman H. David. Bien. En realidad hacía tiempo que no teníamos tanta gente importante y todos juntos. Así que vamos a empezar con las preguntas porque si no se va a acabar el programa y vamos a estarlos presentando. ¿Quién dice yo? Y María, los jóvenes siempre estamos en esto del baloncesto listos para meter mano. ¿Cuánto tiempo lleva este equipo como el equipo nacional? Algunos me imagino que llevarán muchísimo, pero yo quisiera que me contestara la pregunta uno de ustedes. ¿Cuánto tiempo lleva? Rubén, que es el más de... Bueno, yo diría que nosotros, pues, bajo la nueva administración que tenemos, llevamos alrededor de unos 8 o 9 meses bajo la nueva, lo que se dice, la Selección Nacional de Puerto Rico. Entonces quiere decir que a 8 o 9 meses lo están haciendo bien, ¿verdad? Claro, que hay algunos que llevan 80 o 90 años en esto. Por aquí, ¿quién iba a preguntar? Yo los veo medio tímidos hoy, yo no sé qué pasa. Se impresionaron cuando los vieron de pie y eso están sentados ahora. Esto es una pregunta para Flor y para Julio Toro. Sin lugar a dudas, la selección que participó en los Panamericanos ha sido la selección con mejor condición física que ha tenido, que yo ya he visto. ¿En qué ha consistido la diferencia de entrenamiento de esta selección que participó en los Panamericanos con otras selecciones? Vamos a ver. Bueno, yo creo que la clave ha sido el trabajo. Trabajamos en 5 áreas diferentes. Trabajamos en el área aeróbica, que es la capacidad del cuerpo de asimilar el oxígeno. Esto lo logramos corriendo aproximadamente de 20 a 30 minutos, aunque tenemos aeróbicos largos de 50 y 60 minutos. Anaeróbico, que es la fuerza explosiva, la conseguimos tratando de correr hacia arriba para que el cuerpo se esfuerce. Flexibilidad, que es la madre de los deportes. En todos los deportes se practica la flexibilidad, que es lo más que evita que el atleta se pueda lesionar. Y coordinación. Y además de esto, la técnica defensiva, ofensiva. O sea que en todas estas áreas pues le dedicamos tiempo y eso logró que los jugadores pues asimilaran este trabajo y la dedicación de ellos y el empeño de ellos pues fue lo que logró que pudiéramos estar en esa condición física que tú mencionaste. No, definitivamente ahora la preparación de un equipo no es como era antes. Antes era muy diferente, la gente pues estaba ya en su casa, no las acuartelaban con suficiente tiempo y también la papa y el bistec no era el mismo, aparte de las cosas aeróbicas esas modernas de la asimilación del oxígeno. Yo quisiera que Norman hiciera una pregunta, porque él tiene las preguntas bien por el centro del plato. Antes que nada, quiero ahondar sobre la anterior, y es que uno de los factores, estimo yo, es que, como dijo Rubén, hace 8 meses nada más que hay un equipo nacional. O sea, lo que había anteriormente era selecciones. Venía un torneo, se hacía una selección.
muchas veces con 2 semanas, 3 semanas nada más de antelación a ese torneo, mientras que ahora tenemos un equipo todo el tiempo, todo el año, por lo menos durante estos últimos 8 meses, y eso me imagino yo que dará una ventaja grande a los entrenadores. Sí, que siempre nos quejábamos de eso mismo, que a última hora se hacía un 20-tú como esta, y entonces no tocaban bien. Ese es un factor, no hay duda. Entonces, debemos pensar que por eso es que se ha notado una mejoría tan grande y que por eso el equipo sigue tan echando para adelante todo el tiempo. Bueno, una de las razones, seguro. ¿Quién iba a preguntar por aquí? Venga, vamos a darle el viaje hasta el otro lado. Buenos días, buenas noches a todo el mundo. ¿Me puede decir el apodo de cada uno de ustedes? ¿El apodo de cada uno de ellos? ¿Cómo te dicen a ti, Félix? Félix, ni Felito ni nada. ¿Y cómo le dicen a Don Don? Donny. ¿Y cómo le dicen a Quijote? Quijote. ¿Y cómo le dicen a Roberto? Chirubi. Chirubi. Charlie es un hombre serio, no me imagino que tendrá apodo así. No tengo un apodo. En el equipo Canona tengo uno. ¿Cómo te dicen? Tarzán, pero... ¿Tarzán? ¿Neftalí? ¿Cómo dicen Teddy? Teddy. ¿A Rubén? Tampoco, no, Tommy, pero compañero mío del colegio, o sea, Julio dice ahora, Ru y Esquí, como dije. Ru y Esquí. No, Julio es que, o sea, pues Julio, pues, cuando yo empecé a jugar en Bayamón, Julio era compañero allá en Bayamón y me hice Ruby siempre. Ru. Willy. ¿Carlos? Carly. ¿La Nauce? Chimba. Chimba. Aquel Tarzán y este, no. Yo me imagino que Flor, me imagino que los muchachos que hablan inglés le dan flower. ¿Y cómo le dicen a Julio? Julio. Don Julio, vamos a respetarlo. July. Buenas noches. Yo quería preguntarle a Charlie Bermúdez, ¿cuál considera él los 3 equipos más fuertes a nivel internacional? Yo creo que los 3 equipos más fuertes, Yugoslavia, Unión Soviética y los Estados Unidos. Yugoslavia, Rusia y los Estados Unidos. Incluyendo, obviamente, a Puerto Rico. Ah, entonces son los cuatro, los 3 y el otro. Bien, por Charlie, ¿usted quería preguntar algo? Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo se sienten ustedes a formar parte del seleccionado nacional de Puerto Rico? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, Félix? ¿Cansado? Ave María, este muchacho parece hijo mío. Félix está cansado antes de empezar, imagínense de aquí para abajo. Don, ¿cómo se siente Don? ¿Se llama Félix? Sí, cansado también. ¿Talla? ¿Quijote? Yo me siento orgulloso. ¿Quijote se siente orgulloso de pertenecer al equipo nacional de Puerto Rico? ¿Willy Chirli? ¿Cómo es que le dicen a Rubi? ¿Chirubi? Bueno, como dijo él, yo me siento orgulloso de ser un representante del equipo y... como en los otros países, yo me siento, tú sabes, puertorriqueño completo. Completamente puertorriqueño. Y Charlie, imagínate. Yo me siento orgulloso y siempre es un placer, el honor más grande que se le puede dar a un atleta de representar a su país. Bien por Charlie. ¿Nestalí? También, como todo el mundo, yo me siento muy orgulloso y creo que tanto todo aquí creemos que es una fantasía ya realizada. Y es bueno verte de nuevo aquí en el equipo. Muchas gracias. Estoy seguro que todo el mundo piensa como yo. Rubén. Definitivo, don Tommy, es orgulloso, o sea, estar aquí por selección, pues ya que uno pues trabaja, o sea, vamos a llamar un trabajo, ¿no? Baloncesto y lo óptimo pues sería representar su país y estar en la selección. Willy. Sí. Me siento bastante orgulloso de que llegue a esta meta, o sea, que es la meta de cada atleta, sobre cualquier deporte que tengan en mente. Bastante. Vamos a ver qué dicen los teenagers, porque estos están en probatoria todavía, ¿verdad? Exacto. Bueno, yo, aunque no estoy integrado completamente del equipo, tú sabes, me siento bastante bien, orgulloso por él. Y me imagino que antes de empezar estarías pensando que sería bueno llegar a donde está, ¿verdad? Pues sí, esa es la meta de todo el jugador. Sí, me imagino que está. Tanto el orgullo así de todos nosotros, sino tú sabes que es muy fuerte el trabajo que hay que hacer todos en conjunto. Pero tiene sus satisfacciones y vale la pena, es un honor. No, pues yo me siento muy orgulloso porque he llegado donde yo quería llegar siempre, desde que empezaba. O sea que ya tú desde que empezaste ya chito para el equipo nacional y se le logró. Parece que persevera, fíjate que llega. Y me imagino
Yo no me atrevo a preguntarle a Flor cómo se siente con el lío que tiene entre manos, va a bregar con ustedes. Pero está bien, ¿cómo se siente? Bueno, yo me siento muy bien porque cuando uno está en la posición que yo estoy y tiene el respaldo de todos los jugadores, pues uno no tiene problema. Bien, lo menos que merece un aplauso a ustedes. Y Julio. Antes de decir cómo yo me siento, quiero aclarar en relación a lo que dijo Félix y lo que dijo Dani, que yo sé que ellos se sienten muy orgullosos. Lo que pasa es que estamos trabajando bien fuerte y el trabajo que estamos haciendo, yo estoy seguro que nunca lo han hecho en su vida como atleta. Y es una etapa que yo sé que ellos van a vencer. Así que todos nos sentimos bien orgullosos y estamos tratando de superarnos. Está claro, la aclaración está muy bien porque él dijo bromeando que estaba cansado porque me imagino que los deben tener la cañona. Mañana tiene trabajo extra. ¿Ves? Mañana tiene trabajo extra. Después tiene. Porque a lo poquito divierte, lo mucho enfada. ¿Por dónde andábamos ahorita? ¿Por aquí? Bueno, ya que ellos están cansados y ocupados, ¿alguno de ustedes tiene algún hobby como cantar, nadar, bailar, que lo puedan, tengan tiempo de practicarlo? ¿Alguno de ustedes, además de jugar al baloncesto, quiere decir ella, hace alguna otra cosa para entretenerse? Y yo imagino que ellos bailan, brincan, saltan, tienen novia, los que no tienen novia están casados, los que están casados tienen problemas, los que... Con permiso, don Tommy, con permiso, nosotros no tenemos mucho tiempo para hobby. Nosotros practicamos casi, si estamos afuera en otro país, corremos por la mañana, practicamos como a las 11, dormimos, después practicamos a las 5 otra vez o a las 6. Y después de todas esas prácticas, tú necesitas tu descanso y no puedes estar por la calle corriendo ni nada. Pero en este tiempo yo creo que no tenemos muchos jóvenes. O sea que quiere admitir que él es bueno, pero no es bueno por virtud, sino porque no le dan tiempo para ser. Eso. Me imagino que será el caso con muchos de ellos. No, pero de verdad, alguno tiene que inventar algo porque... Sí, ¿a alguno de ustedes le gusta el baile? El baile, la música, lógico, la playa, eso, y el cine. Seguro, y playa, baile. El problema que ellos tienen bailando seguramente es que no encuentran muchachas más bajito que ellos. Yo creo que Rubén tiene un hobby bien bueno, que Rubén siempre está tomando retratos y una colección muy buena. Entonces, sí. ¿Fotógrafo aficionado? Bueno, una vez en Medellín, año pasado, pues por ese hobby, ¿ves? Me suspendieron 3 días en la vía de Medellín. Parece que el hobby no le resultó. Bueno, don Tommy, nosotros tenemos aquí un cantante también que me han dicho. ¡Ah, el canto! ¿Qué canta? ¿Roberto? Chirubi. ¿Cómo es la cosa esa de Chichirubi? Le hacemos un coro. ¿Hay que hacer un coro? Sí. Pues vamos al coro a ver si... Pero vamos a esperar de hecho. Bueno, el cantante, quizás cuando termine como baloncelista vas a tener una oportunidad en los programas musicales. Ahora mismo. Bueno, yo creo que... Vamos al coro, ¿cómo es? My basketball coach just kicked me off the team. Wearing high heel sneakers and acting like a queen. I'm gonna tell you how it's gonna be. You're gonna give your love to me. I'm gonna introduce to my band. Let's give them a great big hand. Neftali gonna sing soprano. Ruben Rodriguez gonna play the piano. Charlie Bermuda's gonna play the drums. Willie Quignoli gonna play his gums. Well, I hope you like the national team. We all use Afro Sheen. La verdad es que ha sido una sorpresa de lo más agradable. Y yo creo que este como cantante y como cómico tiene la habichuela asegurada. Si le va mal en el equipo nacional, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Contratado, ya está contratado. Vamos por aquí.
quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿A qué se piensan dedicar aparte del baloncesto cada uno de ustedes? Bueno, ya sabemos que Roberto va a ser cantante y cómico. Vamos a preguntarle a los más viejos, porque esto todavía no puede empezar otra cosa que no sea baloncesto, ¿usted no cree? Bueno, por mi parte, ¿tú quieres decir eso? No, tú eres más viejo que yo. No. El más viejo de los dos. Bueno, por mi parte, yo soy maestro de educación física y estudié, bueno, trabajé en una escuela como director y me gustaría dar clases en la Universidad de Puerto Rico algún día, después que me retire. Y esa va a ser la meta mía, y trabajar con los estudiantes, los niños, educación a un nivel alto. Bueno, y si acaso te va mal, pues para locutor tienes mucho por venir. ¿Neftali? Bueno, yo, la ambición mía es de tener mi propio negocio. Ahora mismo estoy tratando de decidir, y el don Villamil nos está ayudando a decidir nuestro futuro, a ver ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos desempeñarnos después que nos retiremos? Pero y, tú te irías por un negocio propio. Sí, y eso conlleva muchas cosas, como usted sabe que usted es un hombre de negocio también, que conlleva mucho trabajo y también mucha cabeza, que digamos. Pues mucha suerte, vamos para encima, a lo mejor nos asociamos, hacemos cualquier negocio. Rubén. Definitivo, ¿cómo se dice? Gracias, señor Villamil, pues nos llegó del cielo y... Pues Dios nos bendiga. Y pues definitivamente pues nos va a ayudarle. Ahora mismo pues tengo que ir también con esta ley en cuanto a un negocio propio, ya que uno pues ha trabajado duro para esto y no quisiera después estar vagabundo y eso por ahí, pues hay que irse con. Ahora mismo pues no tengo directamente una línea a donde voy, pero con el señor Villamil pues me va a ayudar. Pues señor Villamil, por lo que veo, los muchachos tienen una gran fe en que, según usted, ha hecho lo que ha hecho por el equipo nacional de Puerto Rico, también le va a facilitar los medios, los va a ayudar de alguna forma para que una vez que dejen ser de jugar baloncesto, pues puedan desempeñarse en algo que les pueda seguir proveyendo los medios, el sustento. No es que hay que tener cuidado con estas cosas, porque como siempre empiezan a decir que si total uno gana más siendo baloncelista aficionado que si tiene un negocio. Y los muchachos pues han dejado de entrever la admiración, el respeto y la confianza en que tiene que el gerente del equipo nacional de Puerto Rico, el hombre que le ha dado el cambio a este equipo, va a ser su tabla de salvación llegado el momento. Y excepto que alguno se dedique a político, donde va a tener mucho éxito, como quiera que sea. Me imagino que alguno estará pensando ser político, porque es cuestión de hablar nada más y aparecen las habichuelas. Y después, con el nombre que se hace en baloncesto, eso ayuda. Bueno, ya Charlie tiene un poquito de experiencia, porque ya cogió la bandera, así que va bien por ahí. Ese será de los de Norman. Y yo quisiera que Papo nos dijera algunas palabras al respecto, porque tiene una gran responsabilidad para con estos jóvenes. Saludos. Básicamente lo que estamos tratando de hacer, Tommy, es recompensar todos esos momentos tan felices que estos jóvenes nos han brindado a través de los años, ¿verdad? Y la dignamente que han representado a Puerto Rico. Y lo que estamos haciendo es un plan para que ellos, cuando dejen de jugar baloncesto, sirvan de ejemplo a la juventud futura. Y ellos, si están jugando baloncesto, demuestra que son sumamente inteligentes por las jugadas que hay que hacer. Lo que estamos haciendo es enfocando sus mejores habilidades hacia un negocio propio. Estamos teniendo la cooperación de varios hombres de negocio que les van a enseñar a ellos cómo se maneja un negocio del tipo que ellos quieran poner. Después el equipo nacional los va a ayudar financieramente y le conseguiremos el financiamiento debido y los encauzaremos en la vida, pero ellos por sí, yo estoy seguro que lo hubieran hecho también. Esto simplemente es para hacerlo más rápido, para que puedan servir a Puerto Rico mejor, sirviendo como ejemplo. Muy bien, ojalá que todo esto se logre. Como decíamos al principio, el equipo tiene que tener respaldo de un grupo de personas que los guíe, que los ayude, al igual que Papo. Usted trabaja también en la organización, ¿no, señor Vargas? Sí. Soy el fisioterapeuta del equipo, trabajo también en la preparación del programa de acondicionamiento físico, prevención de lesiones y tratamiento de lesiones. ¿Prevención de lesiones?
Tendrá que decirle que estén quietos en la cancha, con cada macetazo que se dan ellos, no sé cómo está más. Su condición es tan y tan buena que gracias a Dios y a ellos y al trabajo que se ha hecho de grupo, pues no hemos tenido la dicha de tener lesiones. Y por estos trabajos preventivos que se hacen. Pues ojalá que siga usted con su trabajo preventivo y ellos que tengan cuidado, pero jugando duro. Señor Buono. Yo soy ayudante de él, yo soy masajista o trainer. Lo ayudo a él en todo respecto a los muchachos. Ustedes son los responsables de que ellos entren a juego rápidamente después del centellazo. Más o menos. Señor Rodríguez. Yo trabajo como oficial administrativo del equipo, ya que tenemos una oficina, el equipo pues está trabajando directamente como equipo todo el año. Pues básicamente soy el ayudante de don Joaquín Villamil. Muy bien. Ustedes seguramente conocen al licenciado Genaro Tuto Marchán, que ha estado ligado al baloncesto en todos los aspectos, yo creo que desde que nació. Efectivamente, así es, Tommy. Hoy tengo quizás la más grande responsabilidad y que con más gusto hago, que es dirigir el baloncesto en su fase superior. Y siento un gran placer de estar aquí con estos muchachos que con gran esfuerzo y con gran dedicación van a seguir poniendo el nombre de Puerto Rico bien en alto. ¿Tú personalmente crees que algún día nos ganemos Estados Unidos? Sí, lo creo. Va a llegar ese día y nos los vamos a gozar y yo espero estar vivo cuando esa noche nos tiremos todos a la cancha a celebrar juntos esa victoria. Él espera estar vivo, dice que esto será cosa de 40 años, pero que va a llegar. Va a ser pronto estos esfuerzos. Los Estados Unidos no son invencibles como no, en ninguno de los campos y ciertamente no lo son en el baloncesto y le vamos a ganar. Bueno, habrá que dejar a Bobby Nason que entra, pues ya dijo una mala palabra. Vámonos por aquí. Hay otras personas que laboran también con el equipo. Señor Sordo. Buenas noches, don Tommy. Yo simplemente coopero con el equipo, ayudándolo en toda la fase que ellos necesiten. Por eso simplemente, si yo lo veo usted metido en todas estas cosas y trabajando muchísimo. Eso es parte del amor hacia el baloncesto. Bueno, pues mucho éxito también. Diga usted. Quería mencionar a Leo Menier, que no está aquí con nosotros esta noche. ¿Chocolate qué? Chocolate Menier, Leo, que ha sido el ayudante de los muchachos de la parte administrativa. Me gustaría darle el crédito que él se merece. He visto también un señor Viaggi también. Roberto Viaggi, que nos ayuda en todos los aspectos y vamos a darle crédito. Y además, a nombre y representación de los 16 apoderados de la liga, que han hecho posible el desarrollo de estos muchachos, quiero hacer claro que sin esos apoderados que representan la Liga Superior de Puerto Rico, no habría baloncesto. Y es bueno que haya hecho el comentario, porque si no iba a decir que se despachó con la cuchara grande. Charlie, ¿quiere decir algo? Sí, también doña Sara ¿sí? Villamín, la señora... ¿Doña Sara? Sí. Ella también, también forma sí, parte de... Sí, doña Sara hace muchas cosas, y la señora Marchán también hace muchas cosas en el equipo. Sara, además de mi inspiración personal, pues... Es una fanática tremenda, la tengo que aguantar porque grita y se quiere tirar a la cancha y pelear. Es la que brega con todas las finanzas del equipo. Hay dos personas más también que cooperan muchísimo, que se llama Rosa Menier y Celia Escorcia. Y esas personas, pues, mi agradecimiento por toda la vida. Por lo visto, además de doña Sara, hay muchísimas personas en el banco respaldando a esta otra gente, ¿no? Todos con un cariño especial por ellos. Esas últimas dos personas que yo te mencioné, pues le han hecho las comidas a ellos, le han lavado los uniformes por un año. Así que hay que darle una atención especial a ellos. Y mi esposa Sara, pues en casa lo que sabe es baloncesto. Y la persona que le cocina a ellos tiene que tener mucho cuidado, porque en un juego crucial de eso, una comida mal hecha, imagínate después. ¿Dónde van a...? Bueno, sí. ¿Cómo fue? Hacerle una pregunta. En el último juego de los Panamericanos que ellos perdieron, que ellos después lo tendrían que haber visto en televisión luego, las fallas que ellos vieron, ¿luego ellos tratan de corregirlas o siguen el mismo entrenamiento? Yo creo que esto deben contestar acá Julio y Flor. Bueno, nosotros antes del juego pues nos preparamos y luego de terminar el partido todas las cosas malas que pasaron, hacemos una reunión, discutimos esas cosas malas y pues se corrige lo que se tenga que corregir. Hay otros errores que son cuestiones mentales, que esas por lo que hay es que hablarlas nada más, pero en la cuestión de errores de en sí del juego, pues casi nunca se falla en o sea, ellos tienen una jugada básica, se falla pues en mala defensa o buena defensa del otro equipo, o sea que son cosas que siempre se corrigen en los mítines que tenemos. O sea, que viendo el equipo jugar en los
videocassette esto, pues uno tiene un elemento que no había antes, ¿no? Que ahora pues se puede ver por qué fue que se perdió. Es como el que entrena a caballo, ¿verdad? Ah, Norman. Vamos a dejar los caballos quietos, vamos a seguir con el baloncesto. Quizás a algunas personas les pueda parecer un poco optimista la apreciación de Tuto y de Papo en cuanto a que se le pueda ganar al equipo de Estados Unidos, porque lo que tenemos presente es el último juego de los Panamericanos, donde por un montón de factores que podríamos estar haciendo cinco programas de esto para discutirlo, se perdió en una forma holgada. Sin embargo, no podemos olvidar de que 2 años antes, o 3, en el 76 en Canadá, perdimos por solamente un punto con los Estados Unidos y estuvimos adelante. De los 40 minutos estuvimos como 39 minutos dominando el partido. Así es que un juego que se perdió con un punto, es un juego contra un equipo que terminó invicto en las Olimpiadas Mundiales en Montreal. Yo creo que no podemos estar pensando en 40 años. Que... Ni cosa de morirse Tuto ni nada de eso, seguro. Yo creo que Tuto va a ver eso un poquito antes de eso. Yo espero que sí. Todo Puerto Rico espera que eso sea así, por supuesto, ¿verdad? Bien, amigos, seguimos en compañía del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Hay muchas preguntas que se estarán haciendo ustedes en sus hogares y que por poco tiempo pues se nos van a quedar unas cuantas. Una de las preguntas que nos han hecho ya es que por qué no están aquí Angelo Cruz, Dalmao, etcétera, etcétera. ¿Usted me puede contestar o me puede contestar Flor o me puede contestar alguien? Dalmao está enfermo con una monga. Yo ¿Se no comió de lo que hizo Doña Sara? Comió lo que hizo Doña Sara. Cachojo, yo creo que la mujer no lo dejó venir. Y me da la impresión que Ángelo, la novia, tampoco, porque ese lo hacen bruto, así que... Mi esperanza es que viniera Ángelo para yo tener uno que no me viera tan chiquito al lado de él. Pues hay muchas preguntas y por aquí alguien levantó la mano hace un momentito. Vamos a... Probablemente el juego que de menos recuerdos buenos tienen fue cuando perdieron con Estados Unidos, pero ¿cuál consideran es el mejor juego que han jugado? ¿El mejor juego que han jugado? Adelante, Nezalí. El mejor que yo me recuerdo, que yo soy el mayor del equipo, al lado de Charlie, fue en Alemania, cuando nosotros le ganamos a Yugoslavia. Para ese tiempo, Yugoslavia era el equipo campeón mundial y nosotros le ganamos por algo de 7-7. Sí. Creo que ese es el mejor juego que nosotros hemos jugado, también el de Montreal. El de Montreal, que casi le ganamos a Estados Unidos. Creo que esos dos juegos son los mejores dos juegos que nosotros hemos jugado. El que le ganaron a Yugoslavia, el que casi le ganaron, que el del minuto fatal, que ganamos moralmente. El que ganamos moralmente. Está bien, así también se gana. Adelante, Charlie. Yo quería coger la oportunidad para explicarle a los fanáticos de Puerto Rico la labor que se hace del conjunto, la selección. Usted lo ven a nosotros en la cancha y practicando y Flor dando instrucciones y Julio y Flor gritando, pero la labor que hacen los médicos como Víctor Vargas y el compañero aquí, que son muy grandes, como Víctor Vargas, hace un trabajo que los mantiene a nosotros jugando todo el tiempo. Víctor Vargas, yo creo que es el que me tiene a mí jugando, porque yo tuve una lesión mala en Manila y tuve una fractura de la rodilla. Y si no fuera por la ayuda y el trabajo que Víctor Vargas hizo conmigo, pues a lo mejor yo no estuviera en la cancha ahora. Y eso es algo que los fanáticos no ven porque ellos no están en la cancha. Absolutamente. Uh-huh. Muy bonitas palabras para el señor Vargas de parte de Charlie. Vamos buscando por aquí. Usted, si me hace favor. Buenas noches. Es una pregunta para el equipo completo. ¿Se sienten frustrados cuando Flor pone un poco de presión en las prácticas? Yo quisiera saber cómo... Bueno, frustrado no es la palabra. Yo sé lo que usted quiere decir, pero no se puede decir por televisión. ¿Cómo se sienten cuando Flor los aprieta demasiado? Un poco de presión. ¿Tú, Willy? Bueno, hay ocasiones que uno se siente un poquito disgustado. No sea que uno no lo quiera hacer. También es que la forma que se expresa. Pero todo el tiempo hay que para adelante, porque si uno no echa para adelante, uno no progresa. Hay que estar encima del jugador. O sea que sí progrese. Se molestan, pero saben que eso es por su bien. Sí, exacto. En cuanto a los muchachos jóvenes, pues me imagino que de primera intención querrán irse para su casa, ¿no? Exacto. ¿Están acostumbrados también? Creo que no es así, porque nosotros los nuevos, igual que los más viejos que están en el equipo, o sea, queremos dar 100% todo el tiempo y más nosotros tenemos que trabajar más fuerte porque que estamos fuera, queremos estar dentro del equipo. Así que la disciplina es muy importante y si uno no le hace caso al dirigente ya está
Fuera el baile. Y me imagino, algunos de ustedes, algunos son casados, ¿verdad? Levanten la mano todos aquellos que son casados, si quieren, si no, pues. Un, dos, tres. Oye, pero están declarando muy despacio. ¿Qué es lo que pasa? Por acá hay novias y esposas de algunos de ellos, pero me dijeron que como me las rimara que se iban. No me atrevo a ir porque después, mira, aquel me puso en problemas. Un señor de estos tan grande. Hay una que va a tener un nene. Esperamos que sea un baloncelista. ¿El autor del hecho quiere levantar la mano? Bueno, está por allá, pero no me atrevo a ir porque me advirtieron que para allá no fuera. Se ve ahí. Bueno, no se ve el nene, pero bueno. Deseamos que sea un gran baloncelista o una gran baloncelista, porque las muchachas también están haciendo muy buen papel. Usted me dijo que quería decir algo. Sí, mi pregunta va a Flor Meléndez. ¿Qué defectos hay como equipo? Ajá, ya hablamos de todo lo bueno que hay que arreglar de ello. Bueno, dentro del juego, pues, definitivamente el equipo tiene que trabajar en la defensa bastante. Es lo que nos ha dado problemas a nosotros en algunos juegos. Y como equipo en sí, pues, cogerle más amor al entrenamiento. Creo que si le cogemos un poquito más de amor, pues, no vamos a tener problemas. Y si le cogen un poquito más amor, tampoco van a tener a Flor peleando con ellos. Así que lo que tenemos que arreglar es el asunto de la defensa. Que dejamos que todo el mundo entre y enceste y así no se puede ganar. Algo parecido, porque parece que por otro lado pues está todo bien. ¿Sí? Bueno, ellos que tienen la oportunidad de pertenecer al equipo nacional de Puerto Rico y han viajado tanto en todos esos países que ustedes han ido. Con permiso, ¿por qué usted los envidia? ¿Por los viajes que tienen que dar o por jugar? Por los viajes. ¿De cuál de todos esos países, cuál es más que le ha impresionado? ¿Cuál de todos los países que han visitado más que le ha gustado? Los viejos, dice. ¿Qué pasa, Quijote? ¿Tú no has guisado mucho en los viajes? No, sí, pero yo a casi todo el mundo. A casi todo el mundo. Estos tres de aquí. Estos tres de aquí. A mí el más que me ha gustado es Brasil, de los que he ido. ¿Brasil? Sí. A los que tienen mucho millaje. ¿A Roberto cuál es el que le...? Como él dijo, también Brasil. Brasil, que ustedes han hecho allí. Charlie. Creo que el país que me ha gustado más ha sido Brasil. ¿Brasil? ¿Qué publicidad? No quiero que me vayan mal a interpretar. Nosotros hemos viajado mucho y, sinceramente, y quiero aclarar una cosa, de que mucha gente se cree que nosotros vamos a pasear en esos países. Y yo le puedo decir, yo he viajado casi todo el mundo y, sinceramente, no he visto nada. O sea, que yo no puedo decir que si yo fui a Alemania, yo no vi a Alemania. O sea, que nosotros estuvimos allí practicando y jugando. O sea, que nosotros, sinceramente, fue una sola vez que nosotros fuimos a las Filipinas y el señor Papu Villamil nos llevó hacia Hong Kong. Que ahí sí, que nosotros vimos a Hong Kong y gozamos mucho allá. Y creo que si vamos a ver de cuáles países nosotros hemos disfrutado más, yo creo que en ese viaje, yo creo que de las Filipinas hacia Hong Kong, nosotros disfrutamos mucho ahí. O sea, la mayoría está a favor de Brasil. ¿Y tú, Rubén? Tengo que irme con Estalí, ya que en los viajes, siempre, como dijo Charlie también al principio, son tres prácticas al día y hay que descansar y hay que comer. Pero vamos a dejar a Willy, pues Willy estuvo hace poco. ¿Dónde fue Willy? Brasil. ¿Brasil? Cuando fuiste Rusia. Rusia. Tremendo país también. ¿Te gustó Rusia? Bastante. Fuimos a Israel. Bueno, estos están cruditos todavía. ¿Ya fueron también? No, pero yo ¿a Brasil? ¿A Rusia? Checoslovaquia. Israel. ¿Y la náusea también? No. Chicos, pide pon, inventa algo. ¿A bien que lo más lejos? También. En realidad que es un trabajo fuerte y eso, pero tiene que ser bien divertido, bien agradable viajar, conocer tanta gente, aunque lo tengan a uno preso ahí entre juego y juego, pero algo se ve. Sí, definitivamente. A mí, el país de los que hemos visitado, el más que me ha gustado porque pude ver cosas históricas, pues fue Israel. Estuvimos en Jerusalén, estuvimos en Belén, o sea, cosas que pocas pues tienen la oportunidad de verlas.
Bueno, pues yo, al igual que usted, los envidio muchísimo. Vamos a una pausa rápidamente, volvemos con ustedes. Amigos, se nos acaba el tiempo y quisiéramos que esto durara más de una hora, pero no es posible. Aquí tiene Norma unas palabras. Sí, que yo sé que se está acabando el tiempo y no quisiera que se acabara el programa, y ya que tenemos la oportunidad de tener todo el equipo nacional aquí, sin... Sencillamente agradecer a nombre del pueblo de Puerto Rico la labor de todo este conjunto, su gran labor en los Juegos Panamericanos. Desgraciadamente se tiene más en mente el último juego, que fue el único que se perdió, pero el equipo realmente hizo una gran labor y yo estoy seguro de que después, más tranquilo, después de pasar la decepción de esa derrota, todo el pueblo de Puerto Rico tiene que estar agradeciendo el sacrificio, la labor, el deseo de ganar que demostraron durante todos los Juegos Panamericanos. Y realmente, a nombre de todo ese público, creo que estoy hablando al agradecerle esto. Yo estoy seguro de que el público puertorriqueño piensa exactamente igual y que es un mensaje que pasamos a los muchachos. Que como dice Norma, hubiera sido mejor que perdieran el primer juego y ganaran todos los demás, porque entonces no quedaba el recuerdo del último. Pero siempre pasa así. De todas maneras, tenemos un magnífico, un extraordinario, un equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico único, y estamos seguros de que Tuto Marchán va a vivir para ver ganarse Estados Unidos, el equipo nacional de Puerto Rico. En estos días el equipo está jugando la Copa Intercontinental con todos estos países que ustedes ya conocen. Vamos a desearle el mejor de los éxitos. Yo quisiera, para que ustedes hagan una comparación, aquellos que no están muy al tanto de baloncesto, yo que soy un hombre alto, miren cómo veo al lado de estos señores, que me van a hacer el favor de ponerse de pie al lado mío. Tú no te pares, Flo, que tú estás entre los chiquitos. Obviamente, este es uno de mis jugadores preferidos, no puedo decir que es el preferido, pero que sí le tengo mucho cariño, que me encanta verlo jugando en la cancha. No es el primero, porque los demás, ¿verdad?, hacen chismas algunos. Y yo quisiera que fuera Rubén Rodríguez, un gran atleta puertorriqueño, el que nos diga unas palabras. Bueno, Tommy, era sobre, o sea, más o menos, o sea, ustedes están hablando ahorita, en cuanto a la gracia del pueblo por habernos, pues, respaldado en los Panamericanos, y también, pues, invitarlos a los Juegos, y también, pues, o sea, los Juegos ahora de, sí, que vienen la semana ahora, y también, gracias por habernos invitado esta noche aquí. Bueno, gracias a ustedes, que han sido muy amables a acompañarnos, así como todas las personas que forman parte del equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Y decirle que, al igual que Norman trae el mensaje del pueblo puertorriqueño dando las gracias a ustedes, ustedes le dan las gracias al pueblo, y ese pueblo pueden estar seguros que los va a seguir alentando, que va a seguir frecuentando los parques, que va a seguir disfrutando del magnífico equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico. Creo que se nos acabó el tiempo, es así, señor coordinador. Hasta luego, jóvenes, cuando necesiten un maestro de baloncesto, aquí estoy yo dispuesto, cualquiera que tenga su problema. Ustedes, hogar, espero que hayan disfrutado del programa, ustedes que nos acompañaron aquí también. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Buenas noches.